Estados Unidos y Arabia Saudita fueron los mediadores de un nuevo acuerdo de paz o un cese del fuego en Sudán en las últimas horas. Esto sucedió el pasado sábado para poder formar un nuevo corredor humanitario. Las últimas veces no se han respetado. Se espera que esta vez sí se pueda generar un acuerdo en esta oportunidad por 7 días entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido que se vienen enfrentando y causando estragos verdaderamente en el país africano. Este acuerdo de alto el fuego de 7 días de duración, con la mediación, como les decía, de Arabia Saudita y de Estados Unidos, está destinado a asegurar el flujo de la ayuda humanitaria y garantizar también la protección de las personas e instalaciones civiles. Según el acuerdo firmado la noche del sábado en la ciudad portuaria saudí de Jeddah, el cese de las hostilidades en Sudán entrará en vigor a partir de hoy y puede ser reprogramado y alargado tras el acuerdo de las dos partes. Recordemos que este conflicto se viene desarrollando desde el 15 de abril. Las dos partes acordaron facilitar la llegada y la distribución de la ayuda humanitaria, restaurar los servicios básicos y retirar a las fuerzas de los hospitales, dijo un comunicado saudí. Acordaron también facilitar el acceso y el paso seguro de la ayuda y del personal humanitario para permitir el flujo de la ayuda sin obstáculos de los puertos a los necesitados.